Soy Óscar Aguilar González, un poblano de origen campesino, que con un gran esfuerzo me he preparado para servir con el mayor compromiso para los que menos tienen. Desde chico he pensado, como siempre, trabajar por la gente, ayudarla. Nací en Sautla. Soy el quinto hermano de una familia de 10. Estoy casado con Catalina Bustillos desde hace 23 años y soy un orgulloso padre de 3 hijos, Óscar, Juan Manuel y Daniel. Con nosotros es muy accesible, nos ayuda en lo que puede y lo que necesitamos, nos apoya, nos da mucho cariño y afecto. Nos ha enseñado a ser educados, tener muchos valores, a respetar, trabajar. Es una persona muy agradable, eso sí, es muy estricto, pero siempre ha sido, más que papá, un amigo. Siempre lo he considerado como un amigo, como un maestro también, porque me ha enseñado muchas cosas de la vida y siempre me ha guiado por un buen camino. Me ayuda a los que más lo necesitan, ayuda a las escuelas, a los hospitales. Mis primeros estudios los realicé en mi tierra natal, la educación secundaria en Tlatlauquitepec y posteriormente en la ciudad de Puebla, la preparatoria. Me gradué como abogado, notario y actuario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. Continué mis estudios de posgrado en la Universidad Nacional de México, donde hice la especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y realicé estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Él era muy estudioso, me acuerdo que le gustaba mucho leer y siempre tenía el deseo de superarse, de salir de Sautla, ir a la ciudad y seguir estudiando. Siempre me ha gustado participar en la vida pública. Desde hace 33 años he trabajado con mis paisanos ofreciendo mi apoyo. Una gente muy preocupada por apoyarnos en salud, en educación, en vivienda. Él ha sido un hombre muy bueno. Todo lo que uno le pide nos ha concedido. Como político lo considero un hombre íntegro, cabal en lo que él ofrece. Quiero representar la esperanza para los serranos, porque conozco y he sufrido junto con ellos la impotencia de no poder resolver lo que más les aflige. Nos ha demostrado con hechos. Cuántas veces hemos venido a verlo para solicitarle algún apoyo, siempre nos ha cumplido. Bueno, lo conozco porque nos ha ayudado con un enfermo más que nada. Fuimos a pedirle ayuda y nos apoyó. Pues él nos ha hecho favor de brindarnos su amistad como campesinos. Nos ha hecho favor de intervenir en las dependencias para que nos surtan de fertilizantes. Siendo diputado federal, tiene la posibilidad de mejorar el marco jurídico para crear mejores condiciones. Crear un mejor Estado de Derecho cada vez más sólido que atienda, desde luego, las demandas más sentidas de la población. Yo deseo que este país tenga la oportunidad de darle a todos los mexicanos una vivienda digna para cada familia, que todos tengan un empleo decoroso, bien remunerado, que nuestros hijos se preparen en mejores escuelas con un mejor aprovechamiento académico, voltear hacia el campo, impulsar con políticas que den la oportunidad a todos de hacer que nuestro campo siga produciendo mejor que antes. Y estamos seguros que no se va a olvidar de nosotros. Pues imagínense como diputado que no va a ser. Va a ser mucho por toda la gente que lo necesita. Un hombre de compromiso, de palabra, de confianza. Por ello quiero ser diputado, porque quiero contribuir para lograr la mejor calidad de vida de cada uno de ellos. Por felicidad, mucha mejor calidad. Porque en el PRI, primero México, primero tú.